¿Cuánto se demora el envío? 2 semanas, envío estándar. 4 días, envío ¿Y express. cuánto cuesta el express? Son 200 Trust No, Colors. no, 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 el estándar. Hay un descuento si llenas una encuesta de satisfacción de un producto previamente ¿Y adquirido. muy larga o qué? Toma aproximadamente 2 minutos. Bueno, pues hagamos la encuesta. Perfecto, arranquemos. Hola, Tomás. Dinos tu ciudad de residencia y tu profesión. Bogotá y soy programador de aplicaciones financieras. Perfecto, continuemos. Tomás, ¿cuál es tu estado civil? Viudo. Tomás, por favor, elige una opción válida. ¿Cómo así, viudo no es válida? Entonces, ¿qué hago? ¿Resucito a mi mujer? Tomás, por favor, elige una opción válida. Voy a salir. Tomás, por favor, repite. Voy a salir. Tomás, ¿Te pido algo para comer? por favor, ¿Qué vas a repite. pedir tú? Tomás, Ilona, ¿qué vamos a comer hoy? ¿quieres que activemos domicilio aleatorio? ¿Vas a dejar que Ilona escoja otra vez qué vamos a comer hoy? Tomás, Ilona, ¿qué vamos a comer hoy? activando modo de domicilio aleatorio. Ven, ¿me recibes un paquete que va a llegar ahorita? Tomás, por favor, repite. Buen día, su pedido de reverdecer. ¿Y eso qué es? La verdad no sabemos cuál es el contenido de la caja, señor. ¿Pero eso no es hierba o qué? Ah, no sé, ni idea. ¿Y ya está pago? Claro, sí, señor. Ahí se encuentra en la factura discriminado a todos los... Dime una cosa. ¿Tú estás fumando algo? Ilona, ¿Tere no está metiendo vareta? Tere, ya estuvo bueno. Ya, es hora de que te entres. Mira que ya pronto va a empezar a llover. ¿Por qué no vienes y me ayudas un rato? Por variar, ¿no? Como te la pasas todo el día prendida una pantalla. ¿No te aburres de estar viendo todo el día pendejadas en el celular? No se olvide, señorita, que yo soy su papá. Y como su papá, le exijo que me responda una cosa. ¿Usted qué es lo que está fumando? No, no entiendo. Teresa. No estoy fumando nada. ¿Verdad que usted no se aburre de perder el tiempo? ¿En qué? En las matas y todas cosas, todas pendejadas. Vea, yo sé que no estoy para opinar, pero creo que ya es tiempo de que se dedique a hacer algo productivo. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Me engancho en un trabajo de programadora de apps financiero? ¿Y por qué no? Mi trabajo puede parecer aburrido, pero es un trabajo real, sí, real y serio. La gente necesita la tecnología. Y además, yo gano bien para poderle pagar sus pendejadas y conseguir tiempo libre para mí. ¿Y tiempo libre para qué o qué? ¿Para quedarte en la sala llorando a mi mamá sin llorarla? Usted me vuelve a hablar así y nos vamos a ganar un problema. ¿No tenemos ya un problema?
hay que aclarar qué es la cuota de pantalla. Esta es una norma que impone... Estoy desconectada. Ilona. Por favor, revisa tu red. Ilona. Ilona. Estoy desconectada. Por favor, revisa tu red. No, ¿qué? ¿Cuál cita? Yo que voy a andar agendando cita. Yo necesito que vengan hoy mismo. No, es que el daño es ya. ¡Aló! 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 ¿Aguanta? ¿Ah? Que si aguanta. No sé, yo... Yo creo que nunca me ha comido una mora. ¿De verdad? Pues... De la mata. Ah. Es muy jodido sin ella. Muy jodido. ¿Sin ella, sin mi mamá? ¿O sin ella, sin Ilona? Sin Ilona.